Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal. Como veis aquí, hoy os traigo un haul y es el segundo haul aquí en mi canal. La verdad es que tuvo un montón de visitas el anterior haul, así que hoy os traigo este segundo haul y que todas las prendas que voy a enseñar las podéis encontrar ahora mismo en tienda porque fui ayer a comprarlas, así que nada, espero que os guste y vamos a ello. Lo primero fue H&M, así que estos pantalones cortos vaqueros, que la verdad es que son bastante normales, pero me gusta como me quedan, porque yo para los vaqueros soy muy especial. Y valen 15 euros, 14,99 y me cogí la talla 36. Luego también aquí en H&M me compré algunas cosas de maquillaje, belleza y todo esto. Este pinta uñas azul, que la verdad es que el color es exactamente como lo pone aquí, porque hay veces que te compras un pinta uñas, te pintas las uñas y luego es como, hola, ¿dónde está este color? Pero bueno, a mí me gusta bastante, os voy a dejar por aquí el tono porque hay un montón de letras y no me vais a entender. Y me costó 4,99. También me compré dos pintalabios, este me lo compré ayer, pero este ya me lo había comprado hace tiempo, pero bueno, yo os lo enseño porque siempre está en tienda. Este primero, me costó 7,99 y este segundo, que para mí es bastante parecido, lo único que este es un poco más pringoso, la verdad. Este costó 5,99 y este 7,99. Lo siguiente es Mango. Yo la verdad es que no suelo comprar en Mango, pero bueno, aquí yo necesitaba un top para una cosa que os voy a enseñar después. Y este top blanco, que me encanta, es súper bonito y tiene así el cuello, que ya sabéis que el cuello de pico a mí me encanta. Y vale 12,99, 13 euros y me cogí la talla S. La verdad es que queda súper bien y me encanta. Como os he dicho, me compré este top para combinarlo con una cosa que os voy a enseñar ahora, que es esta tienda que yo la verdad es que no había conocido, pero tenía cosas muy monas y pues a mí me gustaba y me compré estos pantalones, que son unos pantalones palazzo. La tienda se llama Moniski, ¿vale? Y me compré estos pantalones, que son geniales. Son súper largos y mi madre me va a tener que cortar un poco el camal porque, pues eso, son muy largos. Y la verdad es que estilizan muchísimo la pierna. O sea, yo cuando me los probé dije, madre mía, estas son mis piernas. Pero bueno, la verdad es que me gustan un montón. Es talla única y entonces estos valían 17,50. Y la verdad es que me encantan. Y estos pantalones con este top que os he enseñado antes, queda súper, súper bien. Vamos con Pull&Bear, que la verdad es que Pull&Bear siempre me ha encantado. Así que, como no, tenía que acabar aquí. Lo primero es este vestido así cortito, negro, con manga corta. Y lo mejor de este vestido es la espalda, que ahora lo estaréis viendo, que hace así como cruces y me encanta. Es súper sencillo, súper fresquito y el año pasado ya iba buscando uno así. Y valían 12,99, ¿vale? Y me cogí la talla S. También necesitaba una chaqueta porque tengo una chaqueta verde muy finita pero no combina con todo. Así que como una chaqueta vaquera siempre, siempre viene bien, me compré esta. Y como la quería así un poco más grandota, como a mí me gusta, me cogí la talla L y la verdad es que me encanta cómo queda. Y vale 29,99. Y como os he dicho, necesitaba unas sandalias y llevaba detrás de estas desde hace mucho tiempo y es que no me pueden encantar más, o sea, uff, son geniales, de verdad, me encantan. También habían en distintos colores, pero yo prefiero negro, que así me puede combinar con todo, porque también habían en plata, en blanco, en dorado, pero bueno, negro creo que siempre viene bien. Y me costaron 35,99 y me las cogí en la talla 38 y es que quedan súper bien y me encantan. Ahora pasamos por bañadores porque yo siempre me compro antes de verano bañadores, pero al final de tanto uso y de tanta piscina, de tanta playa, al final se me quedan súper grandes, súper sucios de todo el cloro. Así que me compré dos bañadores
Este es un bikini y es un bikini deportivo, es de Calcedonia. La parte de arriba es así. Y tiene cremallera aquí. Todo esto es una cremallera negra. La parte de arriba me costó 30 euros y me la cogí en la talla M y me encanta. Y luego, en realidad, esto no es el mismo bañador. O sea, esto tiene su parte de arriba y esto tiene su parte de abajo. Pero como no me gustaba cómo quedaba y podía elegir, me cogí esta parte de abajo, que me gusta mucho más. Y esta me costó 15 euros. Como estaréis viendo en las tiendas, ahora los bañadores también están muy, muy, muy en tendencia. Y pues, como no, yo me tenía que comprar uno. Y este es que me encanta. Es de Woman's Secret. Y es, aquí es muy finito, ¿vale? Pero la verdad es que es muy, muy cómodo. Es azul. Tiene aquí esto que para el abarrido, por aquí más o menos. Y lo mejor es la espalda. Porque, no sé si lo estaréis viendo, ¿vale? Pero aparte de que tiene otra vez el caladito este aquí, tiene toda la espalda sin nada, ¿vale? Toda la espalda y es súper bonito, el color a mí me encanta. Y este me costó 39,99 y me lo cogí en la talla M. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón, si es así dadle a like, suscribiros y seguidme en mis redes sociales que están aquí abajo, también puedes ver mi último vídeo y nada, nos vemos el domingo que viene. Un besito para vosotros y para ti también. ¡Adiós!